Recordemos que el día de hoy es el Día de la Tierra, que por las Naciones Unidas se denomina como la Madre Tierra, Día de la Madre Tierra. Hoy es cuando la Madre Tierra nos manda un mensaje a nosotros. Recordemos que la Madre Tierra claramente nos pide que actuemos. La naturaleza sufre. Desde hace muy poco tiempo, la Tierra ha sufrido innumerables consecuencias, como los incendios en Australia, los mayores registros de calor terrestres y la peor invasión de langostas en Kenia. Ahora nos enfrentamos también al COVID-19, que es una pandemia sanitaria mundial con una fuerte relación con la salud en nuestro ecosistema. Recordemos más que nunca que este Día Internacional de la Madre Tierra, que necesitamos un cambio hacia una economía más sostenible que funcione tanto para las personas como para el planeta. Promovamos la armonía con la naturaleza y con la tierra. Esto es un llamado que nos hace a nosotros diariamente, ¿ya? Las acciones climáticas son o desfavorecen a nosotros como inquilinos de la tierra. No perdamos la oportunidad de limitar el aumento de la temperatura en nuestro planeta Tierra. Es importante permanecer en casa enfrente de este virus que nos conlleva a una salud pública y a una economía mundial grave. Sin embargo, esta diversidad puede ser parte de la solución, ya que es una diversidad de especies que dificulta la propagación rápida de estos patógenos. Este Día de la Madre Tierra, coincidiendo con el superaño de la biodiversidad, se centra en un papel de la diversidad biológica como indicador de la salud de la Tierra. De igual forma, cada vez con más evidente su impacto en la salud humana, los cambios de la biodiversidad afectan al funcionamiento de los ecosistemas y pueden ocasionar alteraciones importantes de los bienes y servicios que nos proporcionan. A pesar de los efectos actuales, la biodiversidad se está deteriorando en todo el mundo a un ritmo sin precedentes en la historia humana. Se estima que alrededor de 1 millón de especies y vegetales se encuentran actualmente en peligro de extinción. Con este panorama general, es necesario del coronavirus, nuestra prioridad inmediata es evitar la propagación de él, pero a lo largo del plazo es importante abordar la pérdida de hábitat y biodiversidad. Todos estamos juntos en la lucha con la Madre Tierra. Y es un deber como nosotros poder evitarlo, poder parar todo lo que está ocurriendo a nivel mundial y poder beneficiarnos en un futuro más adelante de nuestro planeta Tierra. Este es un mensaje que les dejo hoy el día de hoy, chicos, para que reflexionen y piensen sobre cómo actuamos en el día a día.